Buen día, estimados estudiantes, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a desarrollar una sesión del área de DPCC correspondiente al primer grado de secundaria. Esta actividad ustedes la van a escribir y desarrollar en su cuaderno de PFRH. Muy bien. Como saben ustedes, estamos desarrollando la unidad número 1, que lleva por título ¿Cómo soy? Es una pregunta. ¿Cómo soy? Y dentro de esta unidad número 1 está la siguiente sesión. ¿Por qué sigo dejando las cosas para el último momento? Este título está planteado en forma de pregunta. Y de esa manera vamos a iniciar este proceso de aprendizaje. A continuación quiero que reflexionemos sobre esta frase de William James, que está relacionada con la pregunta. Y William James dice, vamos con la pregunta, ¿por qué sigo dejando las cosas para el último momento? Dice William James que nada resulta tan fatigante como la espera eterna de un objetivo incumplido. Quiere decir que nada es tan fatigante como dejar algo sin haberlo terminado o sin haberlo cumplido. En este caso es un objetivo. Un objetivo puede ser hacer una tarea o hacer una serie de tareas. Un objetivo puede ser investigar un tema, investigar una situación. Un objetivo puede ser estudiar un texto o estudiar una lección. Un objetivo puede ser elaborar un proyecto. Pues nada resulta tan fatigante como la espera eterna de un objetivo incumplido. Entonces esta reflexión tiene que ver con el título de nuestra sesión. ¿Por qué sigo dejando las cosas para el último momento? Muy bien, vamos descubriendo poco a poco. Observemos la siguiente situación hipotética. Vemos imágenes y vemos un texto. Reflexionemos sobre esta situación hipotética. Dice, cuando un estudiante se enfrenta a una tarea, o bien va postergando su comienzo, o bien comienza la tarea, o sea, comienza a realizar la tarea. En el transcurso de esta acción pueden suceder dos cosas. Si el estudiante comienza a realizar la tarea, podría ser que la termine a tiempo y de manera satisfactoria. Pero si el estudiante comienza la tarea, pero en el camino se distrae, entonces de ese modo van pasando las horas y no termina de hacer la tarea adecuadamente. Y en el peor de los casos, a veces no la comienza. Yo no creo que eso suceda con ustedes, pero sí me inclino por la segunda opción. Podemos empezar la tarea, pero a veces hay algunas cosas que nos distraen y que hace que de ese modo pasen las horas sin haber terminado la tarea. Supongo que en alguna situación nos puede haber pasado o nos podría pasar. Muy bien, sigamos desarrollando esta sesión. Vamos a ver una serie conocida que se llama Gumball sobre una situación relacionada con nuestra sesión de aprendizaje. En este diálogo que tienen estos dos personajes dicen una palabra clave, pero además ustedes podrán entender esta situación y relacionarlo con el título de nuestra sesión de aprendizaje porque van a observar y van a ver qué es lo que pasa. Observemos y escuchemos. ¿No deberíamos sacar la basura? Ya, tengo que quejarme al respecto en el Mod Plus Premier. ¡UPD! Tengo que S-A-C-A-R, toda la L-A-B-A-S-U-R-A. ¡N-L-C! Viejo, ¿escribiste basura bien? ¡Ah, sí! ¡Agrégale emoticones! ¡Ja! ¡Debe!
¿Debería agregar YOLO? ¿Qué? No, viejo, ten un poco de amor propio. Solo escribe hashtags, guau. De acuerdo. Muy bien, hay que seguir con esto. Espera, solo hay que ver si está pasando algo interesante en Elmore Plus. Ok, pero rápido. ¿Pero qué? Viejo, estuvimos en Elmore Plus un segundo y ya pasó casi media hora. Quiero intentar. Viejo, Elmore Plus en verdad pone lo pro en procrastinar. Es demasiado peligroso. Cuando terminemos tendremos más arrugas que un pie mojado. Tenemos que irnos. ¡Ya! Bien, ellos están en una situación en que dejaron pasar los segundos, los minutos y las horas. Vamos a continuar entonces explicando nuestra sesión de aprendizaje. ¿Qué es procrastinar? ¿Qué es procrastinar? Como están viendo ustedes, procrastinar es la acción de diferir, aplazar o dilatar el cumplimiento de una tarea, un trabajo o un encargo. Esa acción de diferir, aplazar o dilatar es dejar las cosas para después. Entonces, cuando una persona está paralizada por el miedo, por el temor o por la pereza, procrastina, es decir, difiere, aplaza o dilata el cumplimiento de una tarea, un trabajo o un encargo. Y en esa situación está perdiendo la oportunidad de aprender, de desarrollar habilidades, capacidades y destrezas. Pronto. Continuemos. Nuevamente, ¿qué es procrastinar? Ahí tienen el concepto. Sigamos. Como ustedes están observando aquí, al lado derecho de su pantalla, hay un personaje que se llama Sigmund Freud, o que se llamaba Sigmund Freud, porque ya falleció. Pero su legado son las investigaciones que hizo este señor, un investigador que se dedicó al área del conocimiento relacionado con la psicología. Sigmund Freud es uno de los padres de la psicología moderna del siglo XX. ¿Qué decía Sigmund Freud sobre la procrastinación? Sigmund Freud identificó la acción de procrastinar como un razonamiento y estrategia de defensa para apartar nuestro pensamiento y cuerpo de una experiencia que nos provoca estrés o miedo. Claro, ante una situación de estrés o miedo, nuestro cerebro, nuestro cuerpo se defiende, se protege, sobre todo cuando es algo que le causa estrés o temor. Eso nos pasa a todos. La diferencia está en qué viene después. Si nosotros sabemos resolver esta situación y salir adelante, autorregulando el estrés y el miedo, entonces, como les decía, esto de procrastinar a veces no sería un problema. Pero si procrastinar es un comportamiento y un hábito permanente, es decir, somos paralizados por el temor, por la pereza o el estrés, o por la combinación de las tres cosas, entonces procrastinar sí realmente es un problema para desarrollar mis aprendizajes. ¿Qué más dice Freud? Continuemos. Los procrastinadores, dice Freud, suelen recurrir inconscientemente a la defensa de la negación para bloquear la conciencia de los hechos externos. Pueden decir que queda una semana por delante para entregar el trabajo o tarea. El cerebro inmediatamente se defiende, y se defiende con la negación. Y con la negación, cuando el cerebro está abrumado, cuando estamos abrumados física y psicológicamente, bloqueamos nuestra conciencia y la bloqueamos de los hechos externos. ¿Qué vendrían a ser los hechos externos? Vienen a ser las demandas de la familia, las demandas de la escuela, las demandas de la sociedad.
Esas demandas, para el caso de los estudiantes, se llaman tareas, se llaman investigaciones, se llaman trabajos, cuestionarios, proyectos, procesos de aprendizaje. Si manejamos bien esas demandas, repito, entonces desarrollaremos bien nuestros aprendizajes. Pero si no las desarrollamos bien, si no sabemos cómo afrontar esas demandas, entonces nuestro cerebro procrastina, o sea, se defiende mediante la negación y comienza a generar argumentos. Por ejemplo, un argumento es: todavía tengo mucho tiempo para hacer las tareas, queda una semana, 2 semanas por delante para entregar el trabajo o tarea. Y entonces así vamos postergando, vamos dilatando nuestras tareas. Continuemos. ¿Qué más dijo Sigmund Freud? Los procrastinadores a veces recurren a la racionalización para realizar una distorsión cognitiva de los hechos. Quizá pueda decir que no está de buen humor o que necesita documentarse mucho más para hacer la tarea. Es decir, las justificaciones que produce nuestro cerebro no solamente son justificaciones emocionales, sino también son justificaciones racionales, argumentativas. Y es ahí cuando se produce una distorsión cognitiva, o sea, una interpretación equivocada de las demandas que tenemos o de las situaciones que afrontamos. Y entonces podemos decir que no estamos de buen humor para investigar o para estudiar, o que no tenemos la información suficiente o las herramientas suficientes para desarrollar una tarea o para estudiar un tema. Continuemos. Muy bien, ¿cuáles son los consejos frente a esta situación problemática? ¿Qué debo hacer para dejar de procrastinar? Para dejar de hacer las cosas a último momento, para dejar las cosas incompletas o para no terminar las tareas. ¿Qué debo hacer para dejar de procrastinar? Primero, separa tu objetivo final en pequeños objetivos específicos. Es decir, si tienes una montaña de tareas, no pretendas hacerlas todas en un solo día o todas por la mañana y después dejarlas. Debes de establecer un plan de tareas y realizarlas una por una de manera gradual en pequeños pasos. Segundo consejo. Debes eliminar las distracciones, reprogramar tu mente para que sienta placer al hacer actividades productivas. Tercer consejo, utiliza una técnica para actuar ahora, antes de que tu mente genere ideas o razones para no hacer las cosas a tiempo. Una técnica es la llamada regla 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a ver, una por una con mayor profundidad. Entonces, ¿qué debo hacer para dejar de procrastinar? El primer consejo nos dice, separa tu objetivo final en pequeños objetivos específicos. Ya te había dicho que no es bueno hacer todas las cosas al mismo tiempo o pretender abarcar todo en un solo día, sino que las debemos hacer en su debido momento, en pequeños pasos y de manera gradual. Esos hábitos para hacer tareas se alcanzan con la disciplina. Y la disciplina es una habilidad, es una capacidad que tenemos que desarrollar y cultivar poco a poco. Entonces necesitas siempre un porqué para disciplinarte. El porqué es el hacer las tareas, es aprender, es desarrollar capacidades y competencias. Número 2. Empieza por pequeñas acciones, ya lo habíamos dicho. 3. Piensa en los beneficios del aprendizaje o de los aprendizajes. 4. No postergues las actividades más importantes que tienes que realizar. Deja a un lado las que no son importantes. 5. Borra de tu memoria los intentos fallidos. Es decir, si antes nos hemos frustrado por algo, o hemos fracasado, o no aprendimos algo o no entendemos algo, debemos de borrar de nuestra memoria esos intentos fallidos o afrontarlos de una manera positiva. 6. Pon orden.
Pon orden. Debes poner orden primero en tu mente. Mente y cuerpo deben estar ordenados. Y el orden empieza por el aseo, por la higiene. Sobre todo en estos momentos que estamos pasando una situación de emergencia sanitaria y de aislamiento social. Pon orden en tu persona y pon orden también en las cosas que te rodean. Sobre todo en el momento en que vas a estudiar, investigar o solucionar un problema o hacer una tarea. Número 7. Facilítate el proceso. Es decir, ten todas las herramientas a la mano y no hagas las cosas difíciles. Haz las cosas simples, prácticas y bien hechas. Número 8. Cambia tus rutinas. En este aspecto yo pienso lo siguiente. Si tú tienes una rutina que te funciona y siempre te ha dado buenos resultados, sigue practicando esa rutina. Si por el contrario hay rutinas que no te funcionan, entonces tienes que cambiarlas, tienes que mejorarlas. Número 9. Subdivide en pequeños pasos tus actividades. Y número 10. Prepara siempre una contraexcusa para cada excusa. ¿Qué quiere decir este punto número 10? Que cada vez que tu cerebro quiera generar un argumento para no hacer una tarea o para no realizar una responsabilidad, tú tienes que preparar inmediatamente una contraexcusa. Sigamos con el punto número 2. Elimina las distracciones. Reprograma tu mente para que sienta placer al hacer actividades productivas. Estás observando 3 imágenes. Cada una de estas imágenes se dan en distintos lugares o contextos. Las 2 primeras, en el fondo, son muy parecidas y la tercera imagen es distinta. En la primera estás observando a un estudiante que está distraído utilizando el celular. Y aparentemente está leyendo el libro, o el libro está cubriendo el celular. Eso tú lo entiendes perfectamente. En el segundo ejemplo, también la imagen está muy clara. Vemos a otro estudiante utilizando el celular debajo de su carpeta. Quiero aclarar lo siguiente. La tecnología, las herramientas o los aparatos tecnológicos son buenos y son positivos y son complementarios para aprender. Nos ayudan a aprender. El problema no es el celular, ni la tecnología, no es el internet, ni la herramienta tecnológica. El problema es si utilizamos bien esos elementos adecuadamente para hacer actividades productivas, como dice aquí al final del consejo. Y en el tercer ejemplo vemos a estudiantes que sí están con una buena actitud, ¿no? Están escribiendo, escuchando, participando, levantando la mano, etc. Entonces hay que eliminar las distracciones, reprogramar nuestra mente para que sienta placer al hacer actividades productivas. Continuemos. Consejo número 3. Utiliza una técnica para actuar ahora, antes de que tu mente genere ideas o razones para no hacer las cosas. Esa es la técnica que te estaba recomendando, la regla 5-4-3-2-1. Cada vez que usted tenga la tentación de hacer una actividad que no sea importante o que le va a distraer de su actividad principal productiva, entonces usted mentalmente cuenta 5, 4, 3, 2, 1 y cambia de actividad. Cambia lo que realmente tiene que hacer y es importante. Por ejemplo, el estudio. Entonces, resumiendo, ¿qué debo hacer para dejar de procrastinar? Primero, separa tu objetivo final en pequeños objetivos específicos. Segundo, eliminar las distracciones. Reprogramar tu mente para que sienta placer al hacer actividades productivas. Tercero, utiliza una técnica para actuar ahora, antes de que tu mente genere ideas o razones para no hacer las cosas. Regla 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, estimados estudiantes.
Muy bien, ya nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad. Espero que les haya gustado esta breve sesión de aprendizaje. Déjenme sus comentarios, compartan el video y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Cuídense, hagan las tareas, no se olviden, ayúdense en la familia, nos vemos, que les vaya bien. Chao. Adiós.